A mí me gustaría poner en valor sobre todo el proceso, porque no es fácil coordinar una iniciativa en la cual, con un paraguas de marca, ¿no?, con una única imagen, demos también libertad a los municipios a la hora de decidir pues, el contenido, los idiomas, las imágenes que utilicen y demás. El balance, este es un año de consolidación, han sido 77, es decir, más de la mitad de los municipios ya han participado en la iniciativa. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Se ha ayudado y se ha apoyado económicamente y con coordinación técnica a los municipios y nos marca un camino en el cual al final el turista va a salir beneficiado, ¿no? Porque va a haber una única imagen, pero con particularidades de cada municipio. Desde el punto de vista técnico, que es una interesante herramienta de comunicación persuasiva, que permite a los municipios el poder acogernos a esa marca ya consolidada de la Costa Blanca, porque yo creo que aquí también se trata de generar ese branding y de fortalecer entre todos la marca Costa Blanca, porque es bien cierto que hay muchos municipios pequeños que no están tan consolidados y el poder formar parte de esa marca yo creo que da fuerza y da más poder. Las nuevas tecnologías nos permiten conquistar el corazón de las personas en tiempo real, en tiempo récord, al instante. Nos permiten llegar a cualquier lugar del mundo a través de los dispositivos móviles, a través del ordenador. Es decir, podemos compartir las experiencias de nuestros municipios, de nuestro turismo, al instante, en cualquier lugar del mundo. Las instituciones como el Patronato Provincial de Turismo tienen la obligación de cubrir aquellas necesidades y colaborar con los municipios a la hora de promocionar turísticamente el destino Costa Blanca, provincia de Alicante, y las singularidades que cada municipio en sí mismo tienen. Y efectivamente salimos al mercado internacional y analizamos que la evolución del turista a la hora de diseñar su viaje
cada vez es utilizar más las redes sociales, más el contenido online. Por lo tanto, debemos colaborar con los municipios para que tengan su producto perfectamente adecuado para que cuando ese turista en cualquier ciudad de Europa quiera saber qué puede hacer dentro de la provincia de Alicante, a través de la colaboración entre administraciones, podamos conseguir tener un producto preparado para convencerle. Costa Blanca es una plataforma útil tanto para el empresario como para el turista. Es muy interesante para la empresa porque es gratuita, de fácil acceso y se puede subir tanto la información relativa al negocio como de las ofertas turísticas. Y es muy atractivo para el turista porque en una misma página web se recopila toda la información de la oferta complementaria de la zona, está seccionada en productos y además está en su propio idioma. El Patronato de la Costa Blanca ha dado muy buena difusión a la plataforma Tu Plan Costa Blanca, tanto por medio de presentaciones como en las redes sociales, a las cuales tienen cada vez más acceso el usuario final. Y desde aquí me gustaría animar a todas las empresas turísticas de la Costa Blanca a utilizar esta plataforma y subir sus ofertas, ya que se trata de un escaparate de gran alcance a nivel turístico. Yo tendría tres rincones favoritos. Es difícil encontrar un rincón solamente porque hay muchísimos sitios. Como rincón favorito urbano, prácticamente desde donde estamos, que es el barrio de Santa Cruz de Alicante. Me parece espectacular las vistas y el ambiente que hay. A mí es que se me conoce ya. Yo cogería un valle lleno de viñedos entre Salinas, Villena y Pinos. El clima. No. Es que es algo que no se puede igualar, yo creo que en ninguna parte de España. Desde luego en la Sierra de Mariola. Es el paraje natural más maravilloso que se pueda encontrar jamás. Y mira que es el gran desconocido. El Paseo del Puerto es uno de mis lugares favoritos. También es porque pertenezco a una foguera, a la foguera Puerto Alacán, que está allí vinculada. La playa de Carabasí, de aquí de Elche. Pues mira, hay varios. Calpe nos gusta mucho, el Paseo Marítimo. También nos gusta el paseo marítimo de Jávea. Tenemos una playa virgen que te da la sensación de haberte perdido del mundo, ¿no? Es una playa donde todo lo que hay son dunas, donde hay algas de tierra que yo utilizo para cocinar. Por ejemplo, aquí de montaña me encanta la Fonrocha. Fuente Roja es una zona muy bonita, mucha carrasca. Disfruto mucho cuando hago alguna excursión y algún día me pierdo yo solo y empiezo a ir a los pajaritos y desconecto un poco del mundo donde vivo, donde hay tanta tensión en las carreras. Está aquí detrás nuestro, es todo el Cabo de San Antonio y toda la reserva marina de Denia. Y en la costa pues disfruto mucho, un rincón que me encanta es Altea, donde tengo buenos amigos y es precioso. Es una zona donde cuando veo el mar, cuando llevas tanto tiempo en el interior, pues es aire renovado. A lo mejor porque he vivido un tiempo fuera, pero el hecho de darte un paseo por un día como hoy, salir por la mañana a dar un paseo por las playas, por la zona de los bares de Benidorm, tomar una tapa, me parece algo realmente maravilloso en que pocos sitios se puede hacer en estas épocas del año y con este clima tan fantástico. Thank you.
lo que estamos haciendo en esta nueva web, que aproximadamente a mediados del mes de marzo esperamos que esté operativa ya, pues es facilitar la búsqueda a cualquier persona que esté interesada por la Costa Blanca y que de la manera más sencilla posible, más clara posible, introduciéndose en esta nueva web, pueda encontrar cualquier cosa que se le ocurra, desde un destino hasta su gastronomía, hasta sus calas y sus playas, parajes naturales, etcétera, etcétera, pero de forma pues mucho más sencilla. Yo creo que este tipo de testimonios, de nuevas iniciativas, de gente particular como yo, que no tratamos de vender nada, sino tan solo manifestar nuestras vivencias personales y el por qué las desarrollamos justo en la Costa Blanca, en Benidorm en mi caso. Creo que es muy algo útil y que aporta cercanía, que aporta un poco normalidad a este tema.